Bueno, diu que falta algun anexe de la documentació al pleno. Mira, no me sé de memòria tots els documents que tenen que anar al pleno, però bueno, si considera vostè que falta algo, pues ara en cap, pues s'ho pot preguntar a l'interventor. Jo no sé si falta algo perquè hi ha, no sé si 60 o 70 arxius, però si seran 72 o 68 o 71, però bueno, això no és problema. A més, si, no sé si s'ha enterat vostè ahir, no? Però si ho sabia ja abans, hauria pogut dir això a l'interventor. No sé, potser se va enterar a nit quan estava buscant-lo. De totes maneres, vostè sap que els pressupostos enguany ja fa, hem tingut en total 3 reunions abans de la comissió, que jo us he entregat els pressupostos, i, és a dir, que me preguntaren tot el que volgueren. Ara m'estan preguntant moltes coses que no m'han preguntat. Però algunes es podré contestar, perquè me recorda, altres, si no tinc els datos, no se'ls puc contestar. Per això jo faig reunions, perquè me diguen tot el que vulguen. Però en reunions, alguna cosa m'han preguntat, però poca cosa. M'ho estan preguntant aquí ara que no tinc tota la documentació. Jo no tinc cap problema en dir-los el que siga, si tinc la documentació. D'alguna cosa me'n recorde, però no de tot. Le voy a decir una cosa, ya, bueno, una no, muchas que surgen con el tema este. Que usted venga sin la documentación es preocupante, es decir, usted dice, es que si me preguntan de cosas y si no me lo dicen antes, no me traigo la documentación, yo es que no lo tengo todo aquí. Bueno, pues hoy se está debatiendo los presupuestos, no sé, las preguntas que le he hecho yo son en torno a este. Y lo más preocupante todavía es que la memoria que suscribe usted en vez del alcalde pone el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales en su artículo 168.1 letra A dispone que uno tal pone el presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación. Esto está firmado por usted. Supongo que habrá leído la documentación necesaria. Si yo le pregunto por esa documentación que no la he encontrado, usted como mínimo debe de contestarme y decirme, pues mire, no está. Pero es que es lo que le pide el artículo que esté. No es un problema que se pueda solucionar después, no. Aquí está. O sea, que usted ha leído esto, entiendo, porque lo firmó usted. O sea, no lo he dicho yo. Aquí me he traído hoy un escrito del PSOE, como puede usted ver, del BEINAT, de febrero de 2015. Pone presupuestos e hipocresía. El mes pasado, el Gobierno municipal aprobó los presupuestos para el 2015. En los 9 meses de Gobierno, son los segundos presupuestos que aprobamos en pleno. Lo más destacable es que, por primera vez en nuestro municipio, el pueblo ha podido participar a través de diversas asociaciones en la elaboración de los mismos. Debido a la brutal deuda que arrastramos, tan solo se puede decidir el 7% del presupuesto. La oposición despotricó, aquí cuando se refiere a oposición, nosotros no estábamos todavía por aquel entonces, supongo que sería el Partido Popular, despotricó contra los presupuestos participativos, seguramente porque a ellos nunca se les ocurrió hacerlos y pensaban que nosotros no íbamos a poder cumplir con esa promesa electoral. Tampoco creían que íbamos a cumplir con la de bajarnos los sueldos y les callamos la boca. Eso es lo que pone aquí. Bien. Hoy trae el presupuesto de 2016 y en ese presupuesto, aparte de haber un incremento en sueldos de casi 20.000 euros, lo que va a decidir la gente en esos presupuestos participativos por los cuales llevo preguntándoles desde octubre y diciéndome que sí, que iba a participar más gente, según lo que ha dicho usted, ahora va a participar gente y también asociaciones. Bien, pero del 7% que usted decía en este escrito, actualmente la gente va a poder decidir sobre el 0,46% del presupuesto. Sí, sí, usted puede explicarme lo que quiera. Los datos, como usted dice, y los números son los números. Antes se podía decidir sobre el 7% y ahora sobre el 0,46%. Por tanto, la participación ciudadana que usted en la memoria del presupuesto dice que es una de las prioridades de este Gobierno. Prioridades políticas, la participación ciudadana. O sea, se ha reducido. Confirma que se ha reducido. Vale. No. O sea, que vamos a peor en cuanto a participación ciudadana. Quería que quedara claro.
Después, usted ha nombrado las ayudas a comedor, a estudio y transporte universitario. Usted ha dicho, es que tenemos una partida de 30.000 euros y después tenemos otra de 34.000 euros. ¿No? De las Arxa Llibres, para ser más exacto, para que no tal. Y claro, yo lo que entiendo de sus palabras, y teniendo en cuenta el presupuesto de 2015, es que también han reducido las ayudas a becas. Porque si el año pasado teníamos 80.000 euros y este tenemos dos partidas, una de 30.000 y una de 34.000, son 64.000. Por tanto, estamos reduciendo la ayuda. O sea, son 17.000 euros menos. Y usted puede pintarlo como usted quiera, se lo vuelvo a repetir. Pues píntemelo, pero que quede bonito, porque si no, no se lo va a creer ni su partido. ¡Zasca! Se reduce la limpieza del pueblo y la recogida de basura. Usted, cuando le he pedido yo antes que explique su proyecto de pueblo, le he dicho explíquelo, porque yo de esto entiendo que si se reducen las partidas tanto de mantenimiento de parques y jardines, como usted ha dicho hace un momento, y se reduce la limpieza del pueblo, entiendo que si tenemos un pueblo muy sucio, en el cual he venido diciéndolo desde que estoy aquí sentado, desde junio de 2015, y usted reiteradamente ha dicho, es que solo tenemos dos barrenderos. Si encima reducimos todavía más el contrato, pues como tenemos un pueblo limpio, todavía lo vamos a tener más limpio, según usted. Respecto a lo de creerse lo que dice o lo que no, espero no tener que subir el IBI en esta legislatura, es lo que viene diciendo. Espero no tener, bueno, que hay que, no, es que tampoco iban ustedes a subirse los sueldos y se los han subido. Tampoco iban a hacer, o sea, iban a hacer los presupuestos participativos y la participación es menor, como usted ha confirmado ahora. Tenemos que creerle. Ahora tenemos más dinero para fiestas, para carnaval, para los sueldos del PSOE, del grupo de gobierno, de los 7 concejales que están en dedicación exclusiva o parcial. Y también tenemos, bueno, lo que han comentado de la memoria histórica. Entonces, cuando a usted le dicen continuamente, esto, mira, es que tenemos el pueblo sucio, es que no hay dinés. Es que no sé cuánto, es que no hay dinés. Pues no sé si tenemos más dinero para carnaval, tenemos más dinero para fiesta, tenemos más dinero sobre todo para sueldos del PSOE, que ahí le voy a hacer un apunte. O sea, curiosamente, lo que se ha reducido de ayudas a escolares y a transporte universitario y a ciclos formativos, como usted ha dicho, viene a ser lo mismo que ha aumentado la partida de sueldos del PSOE. Es curioso. Es decir, reducimos de ayudas y nos lo ponemos en sueldos. Ahí está la política y el proyecto que usted tiene. Som un partit d'esquerres. Aquí la gent, la que està aquí és d'esquerres. I tenim una ideologia molt clara. Y la apliquem en la mesura que podem als pressupostos. Después, antes, cuando ha dicho es que los monoveros tienen que contribuir con sus tasas a ayudar a que los servicios sean más o menos rentables. Bien, ha dicho, es que no es justo que la gente que paga por ir a la piscina y después haya gente que por ir a jugar al fútbol en el pabellón no pague. Eso es lo que ha dicho. No sé si usted sabe que la piscina está privatizada la gestión. Es decir, allí va quien quiere y paga. Pero también ayudamos todos los monoveros todos los años con 25.000 euros. ¿Vayamos o no vayamos? ¿Es eso justo y lógico? Porque es lo que ha dicho usted. Entonces, todo esto, más aparte, esos 25.000 euros y que hemos estado pagándole la luz y el gas durante 18 meses, que eso no lo ha dicho y eso que parte ya desde antes de las elecciones, que nos debe la empresa 140.000 euros de luz y de gas, pues ¿qué quiere que le diga? No es justo. Y eso no se ha dicho. Cuando ustedes dijeron que iban a arreglarlo todo esto, se lo callaron. Bueno, pues ya lo tenemos claro. Así que no sé si es justo que paguen por utilizar las pistas cuando también estamos pagando la luz, el gas a una empresa y aparte le estamos pagando 25.000 euros por si acaso no le salen las cuentas. Perfecto.
Y ya respecto a lo que se ha comentado aquí sobre la radio y la reducción de ingresos, se ha reducido los ingresos por radio. O sea, la gente, pues a lo mejor piensa que si se publicita en la radio, pues o la escucha menos gente o no va a surtir el efecto que tiene que surgir. Pero aparte es que cuando he visto el presupuesto, yo lo he visto muy claro y lo he visto en el BEINAT. Según el señor Alcalá nos dijo, es que el BEINAT para mí no es un negocio. Entiendo que es lo mismo que la radio, tampoco es un negocio, pero se reduce. ¿Y por qué se reduce? No por la tasa esa que nos pusieron de los 50 céntimos por el ejemplar, no, sino porque ha bajado su difusión. ¿Y por qué baja su difusión? Pues ya lo sabemos, porque solo se cuenta lo que se quiere contar. De hecho, mire, he traído el escrito que hacía el PSOE, pero es que una noticia en la cual nos ponía evolución de la deuda del ayuntamiento bajo, aclaración sobre el presupuesto. Los sueldos de los concejales del grupo de gobierno aparecen en el apartado concejales dedicación exclusiva. Algo menos de 100.000 euros que fue lo prometido por el Partido Socialista. Publicidad implícita. Ahí lo tienen. Vótenme. Vamos a cobrar menos. Después de votar, 19.000 euros más. Y esa es el proyecto, el plan de gobierno que ustedes tienen. Reducimos aquí, reducimos allá, pero los sueldos no los subimos. O sea, ustedes pueden pintarlo como quieran. Usted puede coger el lápiz, el boli, el pincel o la brocha de pintar paredes. O el rodillo, si quiere. Pero los números son los números. Y ahí está su proyecto. Menos ayudas a libros y a escolares y más sueldos del PSOE. Ahí lo tienen. Píntelo como quiera.